Muy buenas a todos, bienvenidos a otro capítulo de Jurassic World por el juego. Estamos con Enrique acá, les agradecemos por todos los likes que nos han dado, por todas las vistas que le han dado al video. La verdad que es un gusto el poder compartirlo con ustedes. Y arrancando el juego, lo primero que nos dice es campo de batalla en directo, acuáticos. Alcanza el nivel 25 para luchar y ganar paquetes en batallas jugador contra jugador. Esto no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es el modo acuático, que es el último modo que habilitaron, ¿no es cierto? No. No, ¿cuál fue el último que habilitaron? Déjame el mouse. Bueno, el último modo que hicieron fue el de los raptores. Que eso fue, ay, no me puedo decir. ¿Qué va a el último modo y este también? Estos son los últimos, es que este está en construcción todavía y ese está en la mira. No, es que no lo desbloqueaste. Este es el próximo que tenemos que desbloquear en el 25. Es toda la parte comercial de la isla, ¿no? Esta es la que comienza a funcionar los negocios y un montón de prestaciones y de cosas nuevas que antes no la habían, y que de repente un montón de cosas de los paquetes estos. Acuático. Acá, este de acá. No, digo acá. Ah, este otro. Acuático. Bien, esto es terrestre. Mirá lo que hay, mirá lo que hay. Supernadadores. Mirá qué bueno. Pero miralo, el... Apreta ahí el simbolito del cráneo. Mirá lo que hay. Mirá, me encanta este, Bauxilites, Progesta. Una probabilidad. Son símbolos muy, muy raros. Muy raros. Parece como si fuera otra expansión, una parte distinta dentro del mismo juego. Se ve que ha evolucionado por caminos bastante complejos, ¿no? A través de que se lleva 5 años de evolución, estoy seguro que hacerse un pro, un máster en este juego, no es cuestión de 2 días. Aparte, por lo que veo, la isla es bastante grande, es mucho el lugar para poner edificaciones y cosas, huesos y cosas. Miren toda la vuelta que es, estoy recorriendo solamente el contorno de la isla. Hay otra isla aparte. Aparte hay otra isla acá, nivel 45. Desde que el huracán Clarissa azotó Isla Sorna, estamos renovando su cuarto. Alcanza el nivel 45 para desbloquear Isla Sorna. ¿Cuántas islas hay en esta? Estas son las únicas 2 islas que hay. Claro, acá estamos recién en el principio, tenemos dos torrecitas, uno de estos porque bueno, porque somos Combo Master, y nos gusta el combo. Mira acá lo que tenemos que habíamos hablado, ¿te acordás de esto? Bueno, nivel 9, a esta pequeña blancucha, que mira cómo le gusta, le vamos a subir de nivel y evolucionar. Nos vamos a gastar 40 y acelerar de forma gratuita para ver el resultado, que seguramente no alcance. Sí, mira, alcanzó evolución completa. ¿Qué es lo que nos vino? Dimoncelis. Vamos a colocar esto en la lista. Misión completa. Evolucionamos una criatura, recolectamos 2640 de alimentos, 1703 de XP. Cogemos y nos dice que no te sentías a salvo, la próxima vez mejor no te separes de los herbívoros más débiles. Ja, ja, ja. Tengo el informe de seguridad que los visitantes no se acerquen a los pungasaurus, lo devora casi todo, hasta los de sus propias especies. Claire, he ojeado los documentos, puedo confirmar que los cambios han mejorado la seguridad de los visitantes, además de la calidad de vida de las criaturas. Perfecto. Ahora tengo una tarea de alta prioridad para ti. Episodio 3. Lazos familiares. Acá hay XP que recoger.
y nos aparece esta persona que para mí es nueva. ¿Vos ya la conocías, Enrique? Bien. Oye, tú, ¿no eres la tía Claire? Nos dijo que nos recogería en el aeropuerto. ¿Quién eres? Soy Sara, el asistente personal de Claire. Me ha pedido que os enseñe esto. Completa la fase de batalla 5, ya lo hicimos. Mueve dos adornos alrededor del mismo dinosaurio. Dos adornos alrededor del mismo dinosaurio. Este es uno. Y este es otro. Misión completa. Recogemos la recompensa. Hola, este sitio es increíble. Muy bien. Veamos. Oye, Sara, ¿podemos acariciar a los dinosaurios? Toca un herbívoro para acariciarlo, consigue 15 puntos de fidelidad. A nuestra queridísima Triceratops. Realizamos la misión. Qué hermoso animalito y mimoso. Otra vez, otra vez. ¿Lo qué? No lo sé. Creo que ya lo están haciendo, pero. Sí, con la tecnología de clonación, copia, células madres, genética. No sé, pero no está tan lejos de la realidad de la película. Capaz por eso tomó un tono tan relevante a nivel internacional, pero no está tan lejano a la realidad, a lo que podemos hacer, ¿no? ¿Qué es esto? Callecitas de Buenos Aires tienen ese, qué sé yo. Bueno, ¿sabes qué, Coco? Hay varias formas de hacer las cosas. Nosotros tenemos una buena acá. Para arreglar, o sea, es que tenemos más lugar disponible que no lo estamos usando. Es acá. Este es el borde de nuestro mapa. Acá. No ahí. Estamos. Vamos perdiendo un espacio. En celular se disfruta mejor, me parece. ¿Se disfruta más en celular o en computadora? En celular decís vos que lo disfrutás más el juego. Pero a mí, yo como viejo. Sí, soy viejo, sí. ¿Qué tiene? No, 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 no. ¿Sabes lo que pasa, Coco? Cuando yo nací, las computadoras existían, sí, las computadoras, pero hacía muy poco que se había inventado, no, pero popularizado algo parecido al mouse.
muy parecido al Maule. Lo habían hecho, ¿sabes para qué? Para algo que hoy por hoy prácticamente es de la tecnología lo más popular aún, sí, pero lo más bajo, que son las fotocopiadoras. Entonces, yo soy de la época del mouse, no de la pantalla táctil, y estoy tan acostumbrado al mouse que me cuesta pensar en términos táctiles. ¿Sí? Yo hace poco le hablaba a un joven de 20 y pocos, no tan joven, que está terminando la escuela. Tiene 20 y pico de años, se llama Guille, un gran amigo, seguidor del canal. Está terminando la escuela y él me comentaba, ¿sí?, que costaba encontrar cosas que, ¿cómo es que se dice? Nos llegamos a nivel 30. Que no expirara. Y se reconocía como alguien arcaico. Porque bueno, no se podía acostumbrar a las nuevas formas, ¿no?, de la comunicación digital, que para su hijo, como otros niños, era algo facilísimo y muy práctico, pero para él no. Fue una simple cuestión generacional. Y me mencionaba, me hablaba de que, bueno, hacía toda una comparación con el Play, ¿no?, de cómo evolucionaron los controles y cómo él sufrió cada cambio, porque hay cambios que se sufren, exactamente, que son inesperados. A ver qué podemos hacer acá. 5. Este de aquí lo puedo sacar, ¿no? Parece que un lugar de distancia puede ser un buen... Y lo pongo
acá. Estoy seguro que tal vez se me lo lleva a 10. Queda en 12, queda en 8. Y este de aquí ayuda al 10. Este podría llegar al 13, este llegaría al 9 y estos aumentarían al 5. Y él me gusta acá. Esto entonces lo quiero acá. Y este, opa, este otro me gustaría. ¿Está incubando algo? No. Vamos a ver. Sí. Triceratops, Limonicelis, Argentosaurus. Este podemos incubar, ¿no es cierto? Este es el nuevo. Que no tenemos. Ah, pero estamos a 14 minutos de... Podríamos obtener un dinosaurio. Opa. ¿Qué pasó? Desapareció en mi lista. Es el que este es el que estamos incubando. Claro, lo pusimos a incubar. Está a 14 minutos de estar pronto. Mirá, y acá teníamos a uno que estaba abandonado. Este lo tenemos que pagar. ¿Sí? No, no. Acá está demorando porque están subiendo una cantidad de videos a YouTube. Tomamos la recompensa. No, pero yo no quiero ver cómo ataca, prefiero que ver cómo reaccionan los niños. Parece cariñoso. Dilophosaurus. Escupe, ¿no? Este debe tirar veneno. Este se va a posicionar por aquí. Y esto se va a venir por aquí. Y más o menos así va a ir la historia. Ah, estoy viendo cómo aumento los porcentajes de oro, de todo lo que nos da, ¿no? Aumenta el porcentaje de cosas que nos da, que, por ejemplo, oro, todo. Los seres. Este nos pide que lo alimentemos, que lo hagamos subir de nivel, tenemos solo uno de estos. ¿Qué más tenemos? Mercado. Tienes razón, podemos ir a pelear. Vamos a pelear. A ver. Los carnívoros son superiores a los herbívoros. Los herbívoros, bueno, esta información ya la tenía. Y
nos toca un volador que el Triceratops y después el herbívoro, el carnívoro y finalmente este de acá. ¿Para qué? Pero es nivel 20, no inventes cosas raras. Vamos con inicio. El equipo actual, sí, mantenemos este. ¿Cómo vamos a mandar un nivel 1 contra un nivel 20? También cambio de dinosaurio, no sé cómo lo hice. Mirá, Carlos, si vos podemos cambiar de dinosaurio. Cerramos y viene un aéreo, el aéreo de 20, uno del oponente, dos escudos y ¿qué hacemos aquí? 121, si no, vamos a ver, entran 4, pasan 2, 176 y marchó. Muy interesante, muy pero muy interesante. Podríamos hacer otra partida. Toca para recoger 160. Solo para los mejores. Desbloquea criaturas o recibe ADN en cada fase de batalla. Completa la fase de batalla. Bueno, no está. Pero tenemos a estos dos que nos piden oro o ver alguna publicidad. Vamos a ver alguna publicidad. Zombies parecen. Es del juego de zombies este, el Age of Zeta. La edad Z. Que tiran misiles, es un desmadre, no, es demasiado para mi gusto. Pensé que sí, pero no, se va muy desviado. Bueno, 6 y 3, 5 minutos y 11 minutos. No vamos a poder combatir ahora, tal vez más tarde. Y bueno, era esto, luchar, todavía no se puede. ¿Por qué? No puedo, 15, 15 y 15, necesitamos uno de agua, tenemos uno nivel 11, puede andar. Después necesitamos uno de tierra, y después finalmente necesitamos uno de carne, que tenemos uno nivel 1. Necesitamos ya se puede. Bien, pero estamos a 10 minutos de poder hacer eso. Bien. Estamos a 10 minutos. Y en el mercado lo que tenemos será eso, ¿no? Incubar. Y podemos incubar un Dimoncelis. Se requiere otra incubadora, claro, porque... A ver, estamos a 7 minutos. Yeah.
trabajo en el equipo precisamos ser nivel 10 y estamos a 3 niveles, 2 niveles y medio. Simón solo. Que me gusta mimosearlo, por eso la tengo la pancha. Bien, un buen dinosaurio de agua nos está haciendo falta. Fíjate que tenemos uno de tierra, que es el Triceratops. Este es de aire, este es de aire. Este de acá de que es también de carnívoro. Carnívoro y uno de agua. ¿Cuál? ¿Un limoncelis? Es de agua. Mirá, carne. Sí, es de agua. ¿Ves el simbolito de este acá que tiene una gotita? Eso es lo que importa. De agua. Claro. El símbolo de la cola de agua. Esos son dinosaurios más avanzados, mucho este, este es de hielo, sí, sí. Es que debe haber toda una tabla. Hay cosas que se van a ir desbloqueando y preguntas como esa que se nos van a ir contestando a medida que juguemos. Creo que en esta zona cambia distinto la apariencia de los voladores. No te sabría decir, tendremos que llegar a ese mundo y verlo. Tendremos que llegar y verlo. Llevamos el nivel 14. Mira, en 7 minutos. Sí, está listo en 7 minutos. ¿Qué es lo que querés ver? En el combate. Acá hay otra. Acá permite luchar. Permite luchar también. A ver qué diferencia hay entre los dos luchar. Tienes este, jugador contra jugador. Y fase de batalla 7. Alcanza el nivel de parque 25 y este alcanza el nivel de parque 8. Es acá que nos tenemos que mover en fase de batalla porque es más paulatino. Va nivel por nivel. Sí, es por ahí. Acá vamos a precisar uno de agua. Tengo el nivel 14, todavía vamos a poder subirlo. Vamos a precisar uno de planta, de tierra, que ya lo tenemos en nivel 30. Y acá vamos a precisar uno de carne, que ya lo tenemos en nivel 20. O sea que en el juego la victoria residiría en subir el limonechis a nivel 15-20, si es posible. Gratis, pero no nos permite.
y después iría este de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Y vos decís que le ganamos? ¿Vos seguiste combate yo? Sí, siempre lo hace. ¿Tenés ahí el no, manejarlo. No, 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 yo manejo el mouse, vos manejas el teclado. ¿Vos decís que ganamos esto? Sí. Yo preferiría, ¿sabes qué? No, porque ya. Dale, mi genio. No, 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 no. Yo preferiría por lo menos que el de agua, por lo menos que el de agua, se gane del cielo. Perdón, mi vez es este de acá. Acá habían cosas para mostrarnos acá. ¿Dónde era? Acá. Sí, acá. Y acá. Los desmarcamos. Dilophosaurio, un argentosaurio. Hay unos cuantos. ¿Esto qué es? Alosaurus. Gigantosaurus. Todos esos. Menos este, este, ese, ese no. Mirá. Del brazo. No veo, no entiendo por qué hay un 2 acá trabado. Estos dos combates. Uno por los terrestres, gana premios al azar. ¿Cómo por los terrestres? Y este, luchar Guanlong. Es el que vimos. A ver este cómo va. ¿Qué hay de victoria? Ah, pero acá nosotros presentamos cualquier dinosaurio y ellos nos muestran. El otro elige. Podés ligar mal, claro. Vamos en mal orden y amarle. No, no me interesa esto. Esto, cuando tengamos otra cantidad de dinosaurios, esto me parece más razonable. Mucho más razonable. Así que esto sería sí, 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 ¿es cierto? Vamos al último, a ver qué pasa. Acá, como siempre, lo primero que hacemos es guardar escudo, ¿no? Guardar escudo no, escudo, mira. Guardar un poquito. Guardar. Cambio de dinosaurio. Pusieron un volador. Contra el volador, ¿quién pelea bien? ¿Cuál es bueno contra el volador? De tierra, ¿cierto? Cambiamos al de tierra. Tierra, correcto. ¿No ponía acá? Acá. Bien, bien. Volvemos a juntar. No. Para. Atacó y lo bloqueamos. Nos bloquearon. Cambio de dinosaurio en velocirrapto. Nos hizo 48 de daño y tiene 102. Si yo cambio de dinosaurio, pierdo el turno de la habilidad de atacar. Ese sí, a veces no. Bueno, a este le ataco con todo entonces. Bien, ¿y quién viene? El volador.
el bueno contra el volador es el de el Triceratops. Y él va a cambiar de dinosaurio o con el Triceratops. No, voy a cambiar. Capa 1. Bueno, contra él. Va, nos va a dar con 5, puede que sí, 5. Muy bien. Este, ¿qué hacemos? Tratamos con todo, sí, porque este capaz que le da 83 y lo dejamos a 21. El oponente va a atacar. Va a matar seguramente, o no, y nos mató, y finalmente entra el comelón. El comelón va a entrar y vamos a el escudo, igual pasa el daño, 168, marchó al despiedo del pájaro, y fue una victoria impresionante. La que justito pudimos cortarle los dedos a Enrique para que no metiera mano, que no sé qué le iba a hacer, pero él con sus deditos chicos toca cualquier cosa y jode, molesta. 20 de ADN, fase 7, un Guanglong. Esta criatura está disponible para comprar en el mercado con ADN. Muy bien. Vamos. Necesitamos mejorar la calidad de nuestros dinosaurios acuáticos, y el único que tenemos ahora es el limoniensis, el celis. Y acá, ¿qué es lo que podemos recoger? El pack misterioso, a ver qué nos trae el destino. 5800, 20, 10, y el Alanca. Mirá qué lindo este animalito. Vamos a poder mejorar más aún nuestros voladores, aunque 15 puntos más de... Bien, esto nos va a destrancar un premio. Muy bien. Misión completa. Los 15 puntos de fidelidad que nos faltaban, 1700 XP y 5280 monedas de oro. Esperaba que los herbívoros fueran adorables, pero ese daba bastante miedo de cerca, dice. Que no te engañe su dieta, algunos de los dinosaurios más fuertes son herbívoros. Qué importante, ¿eh? Veamos en el mercado, ¿qué nos dice? Todo lo que podemos incubar. Todo lo que podemos incubar. ¿Qué estamos incubando ahora? Ah, podemos recoger el argentinosaurio. Yeah. Argentino sabe. Mira que interesante. Sí, vamos a colocarlo. Y vamos a ponerlo por aquí. Qué animal más hermoso. Mira qué majestuosidad. Mira qué porte. Mira qué XP que nos da, que lindo. Qué lindo. Bueno, y tenemos oro para retirar por aquí. Alimento que pedir 1400 y mejorarlo no va a ser posible todavía porque debemos de llegar a nivel 10. Por 3500 de oro activamos de nuevo y nos vamos a 4600 en el haber. Quedan batallas, veamos. Fase de batalla 8, solo para los mejores. Desbloquea criaturas o recibe ADN en cada fase de batalla. Completa la fase de batalla.
Y después el jugador contra jugador, que nunca vamos a saber contra qué nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto? Por ahora preferiría dejarlo al azar, dejarlo para más tarde, hasta no tener más claro el juego. Podemos intentarlo, sí, pero me parece que con más conocimiento de él. Bien, vamos a jugar el último Micenis. En 9 minutos lo vamos a tener por aquí. Listo para jugar con nosotros. Y el combate, hace 8 batallas, no nos permite todavía. En VIP no tenemos nada, el jugador contra jugador, hay que hacer el desafío, vamos a pensarlo. Menú de batalla, unirnos no podemos porque se bloquea con el nivel 35. Y nivel 8, este otro menú nos va sin duda a dar cosas muy interesantes voladoras. El juego parece estar muy bueno, me parece que da para dedicarle un tiempo. Si están de acuerdo conmigo, les pido un me gusta, suscribirse si desean seguir opinando y viendo qué es lo que intentamos hacer por aquí. Y bueno, quedo a las órdenes para, bueno, escuchar todo lo que deseen decir. Un fuerte saludo, espero que hayan disfrutado tanto como nosotros y será hasta la próxima.